Carrillo decidió abandonar la cátedra de profesor en el Conservatorio Nacional de Música en 1925 para dedicarse por completo a sus investigaciones y a la difusión del Sonido 13. Además, creó el grupo de cámara Sonido 13, con el cual llevó a cabo una serie de conciertos por la República Mexicana que culminaron en el Teatro Principal de la Ciudad de México. En junio, anunció su partida a Nueva York para establecer en esta ciudad el centro de su revolución musical. En 1926, y ya instalado en dicha ciudad, la Liga de Compositoras decidió patrocinar un concierto con música del Sonido 13. En este momento, Carrillo se encontraba formulando aún las bases de la nueva técnica compositiva, y los instrumentos microtonales que había llevado eran aún experimentos, pero aún así no podía desaprovechar la oportunidad. Por lo que compuso en pocos días la sonata Casi Fantasía para violín, violonchelo y guitarra en cuartos de tono, octavina en octavos de tono y arpa y corno francés en 16avos de tono. El estreno fue el 13 de marzo de 1926 en el Town Hall y obtuvo críticas positivas en los periódicos y revistas por parte de los especialistas. A causa de las crónicas en la prensa norteamericana, Stokowski le solicitó una audición privada de la obra. Según el propio Carrillo, el director quedó sumamente cautivado con la música, pidiéndole escribir un acompañamiento orquestal para la Sinfónica de Filadelfia, llevando a este grupo de instrumentos como solistas. Ante esta necesidad de crear un acompañamiento orquestal a la sonata, a base de tonos y semitonos junto al conjunto de cámara microtonal, comenzaron a desarrollarse las leyes de metamorfosis musicales, y como tal, también surgió el concertino. Bueno, el concertino fue compuesto entre el mes de marzo de 1926 y 1927 en la ciudad de Nueva York, a petición del director de orquesta británico Leopold Stokowski, y fue estrenado el 4 de marzo de 1927 por la Orquesta Sinfónica de Filadelfia en la Academy of Music. Es importante señalar que pasó un año después del estreno de la sonata al estreno del concertino. Los intérpretes que participaron en el estreno fueron los siguientes: Emil Mix en la octavina, Lucino Nava en el corno, Genaro Nava en la guitarra, la esposa de Emil Mix, la Madame Mix en el violín, Lucian Kirsch en el violonchelo, Beatriz Wheeler en el arpa. Ahora pasaré a lo que es el concertino. Era importante hablar un poco de la sonata, porque a partir de la sonata nace el concertino. Me gustaría aclarar que uno de mis objetivos principales al estar haciendo mi tesis era difundir la música de Carrillo, que no fuera nada más material muerto, sino que es música, o que sea música que pueda ser interpretada por las orquestas o por los solistas. Entonces he tenido mucho, o me he basado mucho en esta situación para que se interprete la música de Carrillo. También otro de los objetivos es, como guitarrista, tener más repertorio. Es muy importante tener mucho más repertorio. Ahorita estoy en la parte de la edición crítica de la partitura, que están invitados todos. La idea es hacer el estreno en México el próximo año con la Orquesta Sinfónica de San Luis. Entonces, esto es un preámbulo para el concierto del próximo año, que es una pena que sea el estreno en México después de que fue compuesta en 1927. Nuestra idea para el próximo año es realizar el concierto con los instrumentos originales, los instrumentos que fue concedido la obra. No tenemos hasta el momento conocimiento de dónde se encuentra la octavina. Vimos con el doctor Brodbeck unos bocetos de lo que podía ser, pero lo ideal sería encontrar más y mandar hacia una octavina, o encontrar o localizar si es que todavía queda alguna. También necesitamos un corno en 16avos, primeramente un cornista y después que tenga el instrumento para ejecutar la obra. La guitarra yo la tengo ya, te la mandé a hacer. Y también me interesa a mí mucho, aparte de la versión original, dejar una partitura, una edición crítica
que también sea funcional para todas las orquestas, que no necesiten solamente esos instrumentos para tocar la música Carrillo. Si no, podría pasar lo que pasa hoy en día, que al ver instrumentos que no tienen al alcance, no se toca la música, ¿no? O al ver una notación que un músico de orquesta o un músico, también un solista, no va a poner a descifrar esta notación. Vamos a escuchar y me voy a permitir presentar a nuestro solista en el violín, el maestro Alexander Garth, la maestra Jacqueline Jorge Navarro en el violonchelo. Luego en la octavina tendremos a Ángel Quetzalcóatl. Tendremos a Mario García en la guitarra. Ellos son invitados de la Orquesta Sinfónica, por supuesto, al igual que Samuel Stoll, quien es parte del coro, Guillermo Martínez en el arpa, esta especial para y la maestra, y nuestra maestra interna, y Ariadna Bucio en el arpa, que se parece más al arpa. Muy bien, gracias. De antemano vamos a agradecerles el interés por mostrar la música de don Julián Carrillo en este ámbito de la experimentación microintervalica, que nosotros la conocemos como sonido 13.
Estoy haciendo un doctorado en interpretación musical en la UNAM. Mi tutor es el doctor Gabriel Parellón. Y bueno, surgió todo, en realidad fue un poco coincidencia de llegar a la música orquestal de Carrillo. Yo estaba buscando una música de concierto para guitarra y cuando escuché esta obra en particular me encantó. Entonces poco a poco me fui adentrando en el mundo que gira en torno a Julián Carrillo. Y pues bueno, mucha gente me ha ayudado, ¿no? Desde amigos hasta gente que no conozco, que han ayudado a que el proyecto funcione, ¿no? Porque en realidad yo creo que toda la investigación, el resultado es que suene la música. Si la música no suena, sirve de muy poco, ¿no? La obra no es fácil, ¿no? Para ninguno de los instrumentos. Nosotros principalmente venimos de la formación clásica, ¿no? Samuel toca música contemporánea, yo toco algo de música contemporánea. Entonces, no ha sido sencillo, pero también tenemos una formación que nos permite acercarnos a esta música, ¿no? Mi trabajo de investigación fue catalogar los distintos manuscritos que había del concertino, ¿no? Lo que decía, cuáles eran las fuentes primarias, cuáles secundarias, y después empezar a tomar un mundo de decisiones, todo esto en pos de una decisión crítica que fuera ejecutable, ¿no? Porque también puede haber cosas que no sean ejecutables para el instrumento. Entonces yo busqué una edición, el hecho de hacer una edición es una interpretación, que tú tomas decisiones que van en servicio de la música. Pues primero fue todo esto de catalogar, de tomar decisiones, de transcribir de la notación numérica de Carrillo y de otras partituras que había en notación tradicional, que todas tienen muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, la edición crítica tiene notas al pie de página que indican las diferentes versiones que hay, cuál recomiendo yo, ¿no? Cada quien es libre de elegir la que más quiera. Y bueno, ya que estuvo eso, había que primero hacer instrumentos, ¿no? Yo mandé a hacer instrumento con el laudero mexicano Salvador Soto, él radica en la Ciudad de México, en cuartos de tono, sí. Después estuvo la octavina que Ángel Blanco tuvo él la restauró. Él hizo toda esa labor que también es inmensa, de restaurarla, de invertir dinero, porque esto yo lo financié con mis propios medios, ¿no? Ángel también, lo de la octavina. El arpa, pues es el arpa que se encuentra en el Centro Julián Carrillo. Y Memo Martínez nos ha ayudado mucho para afinarla. Entonces, ha habido mucha gente involucrada, que nosotros damos la cara finalmente, pero muchos apoyos de muchas partes y muchas cosas que hemos financiado nosotros mismos, ¿no? Pero el primer concierto de Morelia, para que sepan un poco del contexto, se realizó solamente con dos o tres ensayos antes del concierto, porque Samuel llegó un día antes y no ha sido fácil ensamblarlo, ¿no? Pero mejor eso a nada, ¿no? Es un primer acercamiento, una primera prueba, y lo seguiremos haciendo para que vaya sonando cada vez mejor. Bueno, yo tengo ahorita avances significativos en mi tesis, que es la ejecución de la obra, ¿no? Aquí yo pude tomar otras decisiones ya para una edición final. Me ha servido mucho hablar con los intérpretes porque ellos me digan qué cosas son posibles, cuáles no. Y partiendo de ahí ya se puede establecer una versión final. Y bueno, ahora me toca toda la parte histórica. Ya tengo mucha información, pero ahora es parte de sentarme a escribir. Pero ya es la recta final de la tesis que propuse. La idea es que la música se toque, ¿no? Que no esté muerta, que no... Carrillo escribió en un sistema numérico que él intentó que la gente se acercara más, pero al contrario, se aisló más del mundo académico, ¿no? Entonces, pues toca transcribir muchas obras para que se toquen. Y creo que es un gran autor. Creo que es de los cuatro músicos más importantes de este país. Ponce, Revueltas, Chávez y Carrillo ocupan un lugar especial. Pero a Carrillo falta todavía rescatarlo. Yo creo que a partir de este año su música será mucho más tocada. Sí. Cuando inicia sus obras en Sonido 13, en microintervalos, él no logra encontrar claridad en un discurso musical artístico que se acomode a lo de los intervalos. Y entonces tiene que recurrir, incluso por consejos de Stokowski, de Leopoldo Stokowski, el gran director de Filadelfia, de la Orquesta de Filadelfia, tiene que recurrir al consejo de Stokowski de emplear la cuestión de la microintervalica por razones de atractivo para el público,
pues este, solo a instrumentos solistas y evitar usarlo dentro de la orquesta en general, cuando estas obras son para solistas y orquesta. Y entonces se emplea un lenguaje pues este, ecléctico, ecléctico en cuanto a la tonalidad y en cuanto a los microintervalos. Y eso, a mí me da la impresión de que, aún rescatando muchos aspectos relevantes del empleo de los efectos microintervalicos que se logran con los instrumentos experimentales creados, diseñados por el propio Carrillo, ese lenguaje ecléctico no podía tener mucha resonancia, porque suena extraño, suena no tan artístico como lo es su obra tradicional. Su obra tradicional es, con todo y que se sienten momentos de experimentación y de formalismo, digamos, en su manera de abordar sus obras tonales, pues él, sin embargo, tiene una absoluta naturalidad del discurso estético de su música tonal. Pierde esa naturalidad en las, al menos en las tres obras que yo conozco y que he tenido oportunidad de participar en dos de las tres, como es el concierto para piano en octavos y cuartos y octavos de tono, la música para piano y orquesta en cuartos y octavos de tono, y esta última que hicimos en Agualulco. Entonces siento menos coherencia estética, menos coherencia formal, precisamente por lo ecléctico del material microintervalico contra el material tonal que emplea en la orquesta, por ejemplo, en contraste con los instrumentos solistas. Somos conservadores en muchos sentidos. Somos conservadores en el sentido de que, sobre todo en el sentido de que nos cuesta trabajo adaptarnos y reaccionar a las nuevas costumbres de las diferencias sonoras. Creo que la tarea para un compositor en ese sentido de poder encontrar un lenguaje que sea ad hoc a las microintervalos sonoros, pues va a ser una tarea que tendrá que ser encontrada en el futuro. No alcanzo todavía yo a comprender cuál sería el tipo de propuesta que estéticamente se correspondiera con la microintervalica, pero no me parece coherente el lenguaje de la mezcla entre música tonal y microintervalos, digamos, a la manera de las obras de Carrillo y de otros seguidores de Carrillo. No le encuentro todavía la coherencia. La sigo ubicando todavía en el área de la experimentación. Pero en música, en microintervalica, quiero suponer que don Julián Carrillo tuvo un oído estupendamente desarrollado hacia allá, porque esa parte experimental de esas obras, al menos el concierto de Agualulco pasado, me pareció interesante en muchas cosas, me causó ciertas reacciones, ciertas impresiones que no había tenido oportunidad de experimentar en una obra anterior de Julián Carrillo que tiene que ver con una obra de piano en octavos y dieciséisavos de tono. Pero en esta ocasión me parece que la misma actitud de Carrillo de darle a la orquesta un rol tonal en contraste con lo no tonal de las otras partes, pues fue lo que de alguna manera como que mantuvo ciertos hilos de interés en el desarrollo de la música.